Ahora lo último es que se veía venir. El gobierno eh, ha empezado los trámites para gestionar el indulto de los de el caso ERE de sus compañeros de Andalucía, de Griñán, de Chávez y de toda esta gente. Tiene toda la lógica del mundo porque dirán la gente del PSOE, oye, que vas a amnistiar a los zumbados del procés y a los nuestros los vas a dejar en la cárcel, pues evidentemente no, no lo van a hacer. Pues muy buenos días, hoy vengo a toda prisa porque bueno, tuve juicio por la mañana en Ferrol, no pude abrir stream por la mañana y andamos así a salto de mata, pero no quería pues faltar a mi cita diaria con la gente de YouTube. Hoy... Mmm, en fin, pues es que este gobierno de verdad nos está mandando a una, a, a, a un, al vertedero de la historia. Es que de verdad no se puede ser más inútil, no se puede ser más sectario y no se puede ser más dictatorial. Vamos a hablar de varias cosas que está haciendo este gobierno y que nos están haciendo a este gobierno. Pero antes de eso tenéis que darle like. Porque si no le dais a like, no se va a ver bien el vídeo. Luego se difumina, no lo veis con la misma calidad. Así que darle ahí al like y suscribiros al canal. Porque si no, no termina el vídeo. No lo vais a ver, no lo vais a ver bien. Lo tenéis muy fácil. Ahí, like y suscribir. ¿Lo habéis dado ya? Bueno, pues seguimos. Ahora lo último es que se veía venir el gobierno. Eh, ha empezado los trámites para gestionar el indulto de los de el caso ERE de sus compañeros de andalucía de griñán de chávez y de toda esta gente tiene toda la lógica del mundo porque mmm, dirán la gente del PSOE oye que vas a amnistiar a los zumbas del procés y a los nuestros los vas a dejar en la cárcel pues evidentemente no no lo van a hacer Choca con esto que decía Pedro Sánchez, ¿no? Que él creía que deberían prohibirse los indultos de políticos a políticos, que son una injerencia en el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. No, no mentía, ha cambiado de opinión lo que él quiera. Tío. O sea, es que ya, ya llega un momento en que ya, como miente tantas veces, miente una y otra y otra y otra. Pues, ¿qué más da? No, ya llega un momento. Y, y está tapando un escándalo con otro, un escándalo con otro, un escándalo con otro. Y así ya no nos parece. ya nada nos parece grave. Estamos a día de hoy, tramitando la amnistía para la gente del proceso, tanto negarro tanto tal. Como sabe que la abogacía del Estado se va a mostrar contraria a, a la amnistía, la, va a pensar que es anticonstitucional. Pues, ¿qué hacen? Bueno, se lo encargan. A eh, abogados privados la redacción de esta ley, a gente que, bueno, que si les pagas, pues te dice que esa ley es la leche eh, en verso. Ha salido otra noticia que me ha alucinado, que decía que tienen miedo a un tamallazo en el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa ley. Pero fijaros en esa frase. Es decir, dicen. Que tienen miedo a un tamallazo en el Tribunal Constitucional. Pero fijaros la gravedad de esa afirmación. Están diciendo básicamente que algunos de los magistrados del Constitucional que han sido propuestos por el Gobierno, por el Partido Socialista, puedan votar lo que consideran que es constitucional o no constitucional y no obedecer a las órdenes de Ferraz. O sea, están diciendo básicamente que, oiga, que si nosotros hemos nombrado a estos jueces del Constitucional es para que digan que es constitucional lo que a mí me salga del. nepe. O sea, sin más, es terrible, es cargarse el Tribunal de Garantías. Y, y lo dicen ya de una forma, bueno, pues lo dicen abiertamente, ¿no? que tienen miedo a que alguien de los progresistas del Tribunal Constitucional diga, mira, no, la amnistía no cabe en la Constitución, porque no cabe, joder, lo diga o agame, no o su porquero, es que no cabe, es que hay que echarles muchos redaños para ser magistrado del Constitucional y decir que eso cabe en la Constitución. Bueno, pues se lo están cargando. Abogados privados tienen miedo. A que el Tribunal Constitucional alguien vote en conciencia y no lo que le interesa al PSOE, y eso pues supone, bueno, pues, pues eso. Y claro, y después de la amnistía, pues ahora viene eso, el indulto a la gente de los de los seres en España. En fin, una auténtica barbaridad, un país bananero. Nos encontramos además con que en la esfera internacional, Estados Unidos ha creado un grupo de países para hablar. sobre, la, sobre los atentados terroristas de Hamas a Israel. ¿Quién está de Europa? Está Francia, está Italia, no, está, perdón, está Francia, está Reino Unido y está Alemania. España, que es la presidencia de turno de la Unión Europea, no le llaman para ese grupo. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en el microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web... De Procis. ¿Por qué no le llaman para ese grupo? Porque no es un socio de FIAR. España fue alguien en el terreno internacional, pero desde Zapatero ya no lo es. O sea, ya no lo es. ¿Y cómo van a llamar a España, a este grupo de países, para hablar sobre las sanciones a Palestina, sobre las actuaciones que hay que tener eh, por los atentados sufridos en Israel, si medio gobierno es incapaz, es incapaz de llamar. Grupo terrorista jamás. O sea, cuando tenemos a la gente de, de, de Sumar, del PCE, del Partido Comunista de España en el gobierno, ¿eh? y, y, y diciendo que es que el pueblo palestino tiene derecho a ¿qué me estás contando? ¿Cómo nos van a llamar internacionalmente? ¿Cómo nos van a llamar para para formar parte de estos grupos de países? Es absolutamente imposible. Este gobierno está ya no nos ha convertido en, no sé, en un país. Bananero. Es, 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 es así. O sea, ya no, ya no somos nadie en Europa, ya no somos nadie en el mundo. El, ya no hay separación de poderes en España. Este, se ha encargado el Tribunal Constitucional, se ha encargado el Consejo General del Poder Judicial, están haciendo. se ha encargado la separación de poderes con amnistías, con, con indultos, con todas estas cosas, se ha encargado todo el Poder Judicial. Ya hemos llegado a un momento en que ya tenemos que poner pie en pared. Y Pedro Sánchez que llama en la ronda de consultas a Alberto Núñez Feijóo y le dice, no me incendies la calle, no me montes manifestación. Pero ¿cómo no te va a incendiar la calle, Dios mío? Muy tibio está siendo el Partido Popular con las que estás liando, macho. Que estás en funciones y estás tramitando los indultos a tus compañeros de partido. ¿Os imagináis que Mariano Rajoy hubiera indultado a Rodrigo Rato? <laughs> ¿Incendiar las calles? No, sería una bomba nuclear. O sea, imaginaos, imaginaos... ¿Qué habría dicho la izquierda si Mariano Rojoy hubiera indultado a Rodrigo Rato? Bueno, pues da igual. Es que ya se han sacado la careta, ya les da igual. Se han dado cuenta de que a los votantes socialistas les da igual que ellos tienen una frase por lo menos no gobierna a la derecha, y ya está. Y con eso el PSOE puede hacer las mayores barbaridades del mundo. Lo decíamos ayer. Si Pedro Sánchez necesitara los votos de Hamas para ser investido presidente, serían unos demócratas de toda la vida que siempre han buscado la paz en Oriente Medio. No tengo ninguna duda. Y lo peor, y lo peor, es que vosotros tampoco tenéis ninguna duda. Que vosotros sabéis que si Pedro Sánchez necesitara aliarse con Hamas, con Al Qaeda o con el ISIS, se aliaría. Por conservar el poder en, en la Moncloa. Y eso dice mucho de un presidente del Gobierno. Eso nos dice, en fin, qué es, qué tipo de escrúpulos morales tiene o de qué tipo de escrúpulos morales carece. En fin, que vamos a seguir viendo todas estas barbaridades, tío. Lamentablemente, eh, tengo claro que eh, han partido del, del axioma de un escándalo tapa otro, un escándalo tapa otro, y así vamos a seguir constantemente. Poco más, perdonadme que vengo un poquito acelerado, que me traba un poquito al hablar. Pero es eso, vengo a toda leche de un, de un juicio, además un juicio muy desagradable, un asunto de familia que fue muy 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 desagradable. Tengo una cita en el despacho a las 5 y bueno, y esto ya sabéis que esto lo hago en mis ratos libres y lo de ratos libres hoy ha sido una entelequia. Ante todo, daros las gracias, daros las gracias a los que veis mis vídeos, daros las gracias a los que le dais like, daros gracias a los que os suscribís al canal. Muchas gracias a los que sois miembros en Twitch, a los que donáis bits en Twitch, que nos ayudáis mucho. Muchas gracias a los que hacéis super chats o super thanks en este canal de YouTube. Y si nos queréis ayudar un poquito podéis haceros miembros del canal. Es muy poquito dinero al mes, os da acceso a los vídeos que hacemos a los directos que hacemos Fran, Cuesta, Cristina, seguí y yo, que son divertidísimos, os da acceso a muchos vídeos. En los que explico juicios de los que formo parte, etcétera, etcétera, merece mucho la pena el contenido y son un par de cafés a, al mes. Eh, por iba a decir, estaba pensando, es que me vino a la cabeza, es como la quinta parte de una botella de aceite de oliva. Como están las cosas hoy, no es mucho dinero. Así que bueno, pues eso, que muchísimas gracias y perdonad por, por la mierda de vídeo que os he soltado hoy y hasta mañana.